Estamos con Fabricio Fournier, que viene desde Suiza. Estamos hablando de parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío, en Colombia. Nos visita por segunda vez, o sea que le gustó. Sí. Mi nombre es Juan Manuel. Voy a chequear que todo esté en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fabricio, sí. Estamos listos, ¿no? Porque está detrás de la montaña. Ya. Un bosque muy lindo. Lo cruzamos ahora en el carro. Y continuamos con nosotros, café y plátano. Mucho café, mucho plátano. Esto es muy lindo, Fabricio. Ya nos están perdiendo los árboles amarillos, estos son guayacanes. Ellos pierden las hojas y sacan las flores en un lapso de 20 días. Pierden hojas, sacan flores y vuelven a sacar hojas. Tienen otoño y primavera en un lapso de 20 días, cuatro veces al año. Muy particular, ¿cierto? Todos son colombianos los que cultivan, en esta región. Sí, sí, sí. Hay casas de europeos y de norteamericanos, pero no se dedican al cultivo. Ah, ok. Solamente son pequeñas casas como esa blanca. Sí. Con vidrios azules. Esa casa es de un... participo en concursos. Alejandro sí. Okay. Alejandro todavía participa. Yo ya me dedico solamente a volar con pasajeros y para mí. Sí. ¿Y el Nano? Nano. Sí. Nano sí, sí participa en concursos. Okay. Sí. Yo no, yo ya lo tomo más por placer. Para mí esto es un placer, o sea, más que trabajo, sigue siendo mi hobby. Sí. Mira, ya despegó el otro. El rojo. Y tu compañero es el que está arriba todavía sin despegar. Ah, ok. Ya está próximo a salir. Qué hermoso, aquí estamos tirando una pequeña corriente térmica, estamos subiendo muy suave, vamos a tratar de aprovecharla lo más que podamos, eso me permite durar los 15 minutos, que no sea un viaje derecho hasta abajo, sino que podamos disfrutar más. Ahí ya despegó tu compañero, mira. Ah, sí, ya está. ¿Cómo se llama él? Él se llama José Nicolás. Si quieres ir a la izquierda, haces este movimiento suave, suave, suave. Ah, ya. Y arriba la mano, vamos recto. Voy a seguir al amarillo. El que está allá. Ok. Es muy sensible. Bastante. Aquí a la derecha. Eso es, derecha, derecha. Eso. Muy bien, Fabricio. Perfecto. Y cuando vamos recto, sube los brazos, sube los... Relaja los brazos, relájalos, relájalos. Eso, así. Cuando te envías a recogerlos, vamos frenando.